Dime, Boren. Te escucho. ¿Por qué estamos aquí? Me dirás todo, Bersan. Me lo contarás todo con detalles. Este juego hoy se termina. ¿Me escuchaste? Muy bien, amigo. Lo intenté. No pude. Termina con esto de una vez. ¿Tú le disparaste a mi papá? Ojalá nada de esto hubiese ocurrido. Pero no tiene sentido hablar de eso ahora. ¿Tú le disparaste? Sabía que no me entregarías a Selina. Eso estaba muy claro. Me pude haber enfrentado a la misma muerte, Boren. Habría destruido a todos, los que te rodean. A tus seres queridos, uno por uno, Boren. Su condición es estable. Ya no corre peligro. Entonces, ¿usted me está diciendo que está bien ahora? Hay una vasoconstricción. Así que haremos una prueba, pero más tarde. El paciente ahora guardará un poco de reposo. No hay nada de qué preocuparse. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Mamá, siéntate. Gracias a Dios. ¿Está bien? ¿Necesita algo? Estoy bien, querida. Estoy bien. Gracias. ¿En dónde está Boren? ¿Está en el trabajo? Por eso te entiendo. Estás en lo cierto. Pude haberlo hecho. Pude haber matado a tu padre. Nunca antes has matado a alguien, ¿verdad, Boren? Yo lo he hecho. Varias veces. ¿Y sabes qué es lo peor? Mirarlos a los ojos. Ellos saben muy bien que morirán pronto. Es tan extraño. Carente de todo sentido. El gesto más valiente y el más cobarde. Inocentes y pecadores. Se ven iguales. Exactamente iguales. Se ven como si de pronto se arrepintieran de todo. Como si la muerte fuera su redención. No sé por qué te estoy contando esto. Quizás porque tú cargas con la muerte de tu primo. Los ojos de los muertos nos siguen, donde quiera que vayamos. Aquellos ojos son nuestra condena. ¿Por qué viniste aquí, Bersan? Podrías haberte ido. Todo habría terminado. No pude hacerlo. No puedo irme mientras mi trabajo esté inconcluso. Es mi responsabilidad. Sabes que no te lo permitiría. No me importa. Ese es tu problema, Boren. Esa es tu decisión. Pero yo debo hacer algo por el bien de nuestra amistad. Por eso no te miraré a los ojos.
¡Bersan! De una vez, ¡lárgate! ¿No lo ves? ¡Ah! ¡Somos lo mismo! ¡Lo mismo! Nacimos con el mismo destino: convertirnos en jefes, dominar campos, tribus, tradiciones. ¡Esa basura es nuestro destino! No puedes negarlo. Eso es lo que eres, Boran. ¡Eso es lo que eres! No es cierto. ¡No soy un asesino! ¡No soy un asesino! Deja de mentir. Le disparaste para matarlo. Solo que no murió por tu culpa. Pero el hecho te consume día a día y lo sabes bien, Boran. No seas cobarde. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? Por mi hijo. Tuve que regresar por él. El niño que Selina dio a luz es mi hijo. Ese niño es mi hijo. ¿De qué estás hablando? Yo abusé de Selina. Ella se resistió. Luchó. Pero fui más fuerte que ella. Enloquecí. La tomé de sus muñecas. Sus muñecas eran tan finas, delgadas, tan frágiles como una pequeña ave. El amor. Sabes bien lo venenoso que puede llegar a ser. A diferencia de ti, no tuve oportunidad de disculparme. Ninguna oportunidad. Lo arruiné. Lo arruiné todo. A veces, la diferencia entre el bien y el mal está en las oportunidades. Y yo no tuve la mía. Bana kalbini göster, ne olur sen değilsin bu sudaki aksi. Hadi gel kader değil bu, hepimize öğretilmiş öfkeler. Ne olur teslim olma, gel. Bu kızgın bu kalp kıran eller, bir zaman bebektiler. Hadi gel. Aslını göster, suretin çok zalim. Çok mu üzdüler seni sahiplenme? Senin değil bu diken.
Un bello bebé nació, Voren. Una nueva persona. Una nueva vida. Una vida lejos de las garras de la tradición. Mereces ser feliz. Es todo lo que quiero, Voren. No puedo abandonarlo. ¿Qué pasará entonces? No lo sé. Yo estaré aquí. Me haré cargo de mis errores. Estaré aquí. Y tú decides ahora. El juego terminó. Pero yo me quedaré con él. Tú decidirás. ¿Qué puedo decir? Para mí sería más fácil morir en tus brazos. Su hombrecito se recuperó muy rápido. ¿No sorprendió? Le daremos el alta médica dentro de unos días. Eso espero. No se parece mucho a usted. Debe ser igual a su padre. ¿Usted cree? Sí, debe parecerse mucho a él. Aunque no lo recuerdo, ¿acaso lo he visto? No, no lo ha visto. Su padre falleció. Oh, lo siento. Lamento mucho escuchar eso. Usted debe ser muy fuerte. ¿Estás bien, amigo? Regresó solo por su hijo. Mira, este es tu patio. Es enorme, ¿no crees? Cuando hay buen tiempo, venimos aquí. Es muy relajante. Comemos en esa mesa y a veces también estudio ahí. Y subimos al techo, por esas escaleras. La vista es hermosa. ¿Emir? Entonces entramos por esa puerta, ¿verdad? Sí, entramos por esa puerta. Gracias. Sin tu ayuda no lo hubiera sabido. Como si no conociera mi casa. Pero se lo decía Feride. Cierto, Feride es nuestra invitada. Hijo, ¿por qué no nos preparas café? Claro. ¿Sabes preparar café? Por supuesto. Preparo el mejor café del pueblo. Ya verás. Veamos. Extrañó mucho este pueblo, ¿lo ves? Está tan emocionado. Claro que la extrañó, señora Vedar. La casa en la que vivían es muy preciosa. Feride, sé que aquí no es como en la casa de tus padres, pero esta es tu casa también. Eres como una hija para nosotros. Muchas gracias. Vamos a descansar un poco. ¿Tú crees que fue a ver a Bersan? No lo sé, espero que no. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué está aquí? No lo sé, Narin. Pasaron horas desde que se fue y mi teléfono no ha sonado. ¿Por qué no lo llamas? Debe estar ocupado. No contestaría si lo estuviese. Tienes razón. En verdad es tan complicado. No podemos negarle ese derecho.
Dime, Sila. Boran, ¿estás bien? Estoy bien. ¿No ha pasado nada malo? No, nada malo. Tranquila. Hablaremos esta noche en casa. Está bien, te esperaré. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Solo dijo que no pasaba nada malo. ¿Eso significa que está bien? Te estaba buscando, hija. ¿Nos vamos? Claro, papá, pero voy a ver a Selina primero. Espérenme. Bueno, querida. Vamos, vete a casa con los niños. Descansarás un poco. No estoy cansada. Además, es mi deber cuidarte. Vete ya. Regresa más tarde. Me voy a quedar con mi hermano esta noche. Firuz, avísame si necesitas algo, ¿está bien? Gracias. Señor, ¿necesita algo? ¿Puedo ayudarlo? No. ¿Le puedo traer algo de comer, señor? Dije que no. Está bien, señor. He pasado por tantas cosas desde que te conocí. En un principio creía que era sencillo. Pero cambiar las cosas en este lugar no es fácil. Los cambios no son fáciles de realizar. Tenemos costumbres muy fuertes aquí. Desde que éramos niños, nos han grabado la tradición en la mente. Nos han obligado a aceptar esa vida. Y no hemos conocido otra forma. Crecer aquí es muy duro. Y es muy difícil. Los niños no tienen escuelas y tampoco educación. Por eso no hacen preguntas. No saben que hay una vida y un mundo diferente allá afuera. Todos en mi familia, incluyéndome, hemos sufrido las consecuencias. Todo va a cambiar. Primero debes entendernos. Ya los entiendo. ¿Qué estás pensando? ¿Qué hubiera pasado si Sila no me perdonaba? Él tenía razón. Somos iguales. Aquí tienes. Gracias, cuñada. De nada. ¿Y? ¿Extrañaste mucho a Martin? Por supuesto. Supongo que es inevitable. Bueno, todo parece muy extraño cuando la persona que amas está lejos de ti y es imposible que puedas verla. Debe ser algo muy doloroso, ¿verdad? Es algo doloroso. Y extraño. Cometió un error, señor Firuz. Pagará por este pecado. Nos debe dar a ese chico. ¡Estás mintiendo! Tenemos que encontrar a ese hombre lo antes posible, Sinar. Sabe todo. No puede andar caminando libre nunca más. ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Aló? Soy Murat, papá. Murat, qué bueno escucharte. ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo? Estaba preocupado por ti. Estoy bien, hijo. Bueno, dime, ¿pudiste terminar el trabajo? ¿Cuándo vuelves? Puedo ir si me necesitas. No hace falta. Mañana compraré un pasaje para salir de aquí. No te preocupes, hijo. Está bien, papá. Pero por favor, habla con mamá. Ha estado quejándose. Me preguntó qué estabas haciendo tú solo en Mardin. Ah, tendrás que cubrirme un poco más. Bueno, papá, está bien.
Pero vuelve rápido a casa, por favor. Sí, no te preocupes. Hermano, ¿y si está diciendo la verdad? ¿Lo investigamos? ¿Qué más vas a investigar, Sinar? Está mintiendo. Ese hombre miente. ¿No estabas tú allí? ¿No los viste? Están todos muertos. Tenemos que ocuparnos antes de que los otros se enteren. Ten cuidado. No puedes alejarte de tus guardias ni un segundo. Está bien. ¿Quiere algo más? No, gracias. Estoy bien. Dime algo. ¿Dónde puedo encontrar al jefe Boran? Su compañía está cerca de aquí. Siga derecho y luego a la izquierda. ¿Izquierda? Así es, a la izquierda. Pero no sé si él esté ahí. Le dispararon a su padre, el jefe Firus. Debe estar en el hospital. Ya veo. Gracias. No es algo importante, pero estábamos preocupados por él. El doctor quiere que descanse antes de hacerle los exámenes. Dijo que no hay nada de qué preocuparse. Ya veo. Me encargaré de eso más tarde. Bueno, Boran. Boran, ¿no me dirás dónde fuiste? Fui a hablar con Bersan. El señor Boran fue muy claro. Bersan y sus hombres no deben ser lastimados. Bersan vivirá en Mardin de ahora en adelante. Informa al resto, tienen que saberlo. Sí, señor, como usted diga. Dime, ¿tienes alguna duda? No, pero no entiendo por qué está pasando esto. No tienes por qué entenderlo. No es tu trabajo entender estas cosas. Sí, señor. Así que se quedará. Bueno, ¿estás seguro de que no será peligroso? Lo sabías todo, ¿no? ¿Sabías que Bersan era el padre del niño? Selina no quería que nadie lo supiera. Selina hubiese querido que el padre fuera Samim. Y quiere que los otros crean eso. No quiere que todos se enteren que el padre es Bersan. Sí, lo sé. Pero ella no puede negar la verdad. Es el hijo de Bersan. Y Bersan no quiere estar lejos de su hijo. No tengo hijos. Siempre quise tener hijos. A veces pienso para mí mismo, tu propio hijo. No habría persona a quien pudiera amar más. Digo, una nueva persona, que es parte de tu vida. Pero no solo una parte de tu vida. Es algo más. Una persona completa.
Exactamente. Señora Kefzer. Tranquila. Aise, decidí descansar y me quedé dormida. Debo estar estresada. Sí, últimamente ha estado muy nerviosa. Yo prepararé la comida para mañana. Espero que te quede deliciosa. Gracias. ¿Quiere que le prepare un café, señora? No te preocupes. ¿Has visto a Boran? Aquí estoy, mamá. Dime. Ven, hijo. ¿Necesita algo más, señora Kefzer? No, gracias, querida. Ven, siéntate con tu madre. Iré al hospital a ver cómo sigue mi padre. Hijo, espera que me cambie. Yo también quiero ver a tu padre. Hijo, ¿qué le pasó a tu mano? No lo sé. No me había dado cuenta. Esto se ve realmente delicioso. Muchas gracias. Que lo disfrutes. Apuesto que Feride la preparó. Emir, todos sabemos que Feride es una buena cocinera, pero no deberías acostumbrarte a eso. ¿Por qué? Me refiero a que Feride se casará y nos dejará algún día, y tú deberás aprender a cocinar por tu cuenta. Es cierto, hijo. Debes aprender a ser independiente. De lo contrario, vas a estar comiendo pan y queso todos los días, ¿entiendes? Cierto. Gracias por recibirme en su casa, señora Vedar. Son muy amables. Mi mamá es así. Ella es muy amable, con cualquier persona. ¿Qué es lo que estás insinuando? Ni siquiera has dicho lo buena madre que soy. Pero mamá, que tú seas así, te hace la mejor mamá. Mejoraré café. Ja, mira cómo arregla las cosas, preparando un café después de la cena. Bueno, voy a prepararlo. Emir, yo quiero un café cortado, por favor. Yo quiero un café, pero que tenga poca azúcar, ¿entendiste? Pero papá, solo sé hacer café dulce. Emir, vamos, debes tener más variedad. Bueno, tendrás que hacer un café mediano. No olvides que es con poca azúcar. Papá quiere café con azúcar. Vamos, ¿qué estás esperando, Emir? Mejor voy a la cocina contigo. Así te enseño. Claro, así aprenderé más. Así se habla, enano. Camina. Mi pequeño. A veces pienso, me pregunto, ¿hubiera sido muy distinto si hubiésemos nacido en otro lugar? Por ejemplo, ¿nos habríamos encontrado tú y yo? ¿Quién sabe? Puede ser. Sí, puede ser. Seren. Gracias. Señor. ¿Qué? Iremos al hospital. ¿Necesita que le dé un mensaje al jefe Sinar? No, no te molestes. Lo haré yo mismo. Como diga, señor. Hola, papá. Dile a ver. ¿Seren? Oh, querida. Estaba pensando en ti. Iba a llamar a mi padre. Debo haberme confundido. Bueno, corta. Y así vas a poder llamar a tu padre. No, no, por favor, no cortes. Podríamos hablar de algo. Bueno, hablemos entonces. ¿De qué te gustaría hablar? ¿De qué vamos a hablar? Dime, ¿cómo estás, Seren? Estoy bien, gracias. Espero que tú también. Bien. ¿Sabes? Es primavera aquí en Mardin. Todo ha florecido. ¿Lo has visto alguna vez? No, nunca he ido. Pero debe ser hermosa. Claro. Así es. Llegaron nuevos pájaros. El clima es agradable. En realidad, no sé cómo decirte esto, pero te extraño mucho, Seren. Es verdad. No eres muy bueno con las palabras. Tampoco sé cómo decirte que no puedo quitarte de mi mente.
Lo sé. Y como soy tan torpe, no es tan raro que te diga que te amo, ¿cierto? No es un buen momento para hablar de esas cosas. Bien, buenas noches. Aise. Hussein, ¿qué estás haciendo aquí hasta ahora? Vine a visitarte. Te lo iba a decir. ¿Acaso llegué en mal momento? Uy, Hussein, oh. Ay, Celil. Finalmente estamos en casa. Sí, al fin. Todo gracias a Boran. Sí. Él se preocupó de recuperarla. Cierto. No sé cómo vamos a agradecérselo. ¿Le diste el dinero que habíamos tomado prestado? Lo intenté. Pero no lo aceptó, Vedar. Dijo que debíamos guardarlo. Eso no está bien, Celil. Yo opino lo mismo que tú, pero él no, Vedar. Boran insistió en ayudarnos. Además, él no necesita ese dinero. No creo que eso le afecte, ¿verdad? No importa cuánto dinero tenga Boran, Celil. Se lo vamos a devolver. Él no tiene que alimentarnos solo porque es el esposo de nuestra hija. Ya fuimos una carga para ellos durante mucho tiempo. Sí, eso es cierto. Tienes que cuidarte, papá. No quiero que te preocupes por nada. Lo único que importa ahora es tu salud. Hijo, yo le dije lo mismo, pero es muy terco. Estoy bien, hijo. No hay nada de qué preocuparse. Espero que mejores pronto, hermano. Tienes que mejorarte para volver a casa. Vedir Han te extraña. Él necesita a su abuelo para que juegue con él. Quiero ver al jefe Boran. ¿Está en casa? No, no está. ¿Y no sabes cuándo llegará? Eso no lo sé. ¿Pasa algo malo? Tengo información que darle. Es importante. Vendré mañana, entonces. Le diré que vino. ¿Cuál es su nombre? Él no me conoce. Dígale que lo busca Fev Sidervan. De acuerdo. Versan no tiene nada que ver con este asunto. Hasta ahora no tenemos ninguna otra pista. ¿Quién le pudo haber disparado a mi papá? No hay ningún sospechoso. Lo descubriremos, Boran. ¿Estás sospechando de alguien, tío? ¿Algún enemigo del pasado? Estoy pensando, pero aún no sospecho de nadie. Por lo que sé, ya no tenemos enemigos. Tú te hubieras enterado. ¿Celina? Sí, señora. Pensé que ya estabas durmiendo. No, no puedo dormir. Boran. Boran habló con Versan esta tarde. Versan. No se irá, ¿cierto? Así es. Pero Boran me dijo que él no te lastimará ni a ti ni a tu bebé. Ya no tienes que tener miedo. Lo sabe, ¿no? Él es el padre de mi hijo. Él sabe eso. Yo se lo dije.
Selina, tenía que hacer algo. Era la única manera de detener a Bersan. Escucha, debes tener confianza. Ser padre cambió incluso a Bersan. Puede haber cambiado, pero no sé si es lo mejor para mí. Ese bebé es una parte mía. Y ahora él sabe que también es una parte de él. Jamás podré huir de él. Mi hijo me une a Bersan. Canaán, por favor, perdóname. No vendrás. No lo haré. Ya veo. Lo sabía, Bersan. Me conoces mejor de lo que yo me conozco. Me quieres. Y yo te quiero. De verdad quiero empezar una nueva vida contigo. No sé si es posible, pero espero que seas muy feliz. Reza por mí si así lo sientes. Hasta siempre, querida. Gracias por todo. Bienvenida. Gracias, hija. ¿Cómo está el jefe Firus? Él está mucho mejor. ¿Bedirjan aún está despierto? Está inquieto, no puede dormir, así que estábamos caminando. Boran, alguien vino a buscarte. ¿Quién? Fevzi Dervan o algo así. ¿Lo conoces? Sí, ¿de qué quería hablar? Escuché que era importante. Hija, todos piensan que son importantes. Esta es la casa de un jefe. Eso es pan de cada día. Es verdad. Eso ocurre todo el tiempo. Bedirjan ya está más tranquilo. Vamos a ver si quiere dormir. Buenas noches. Buenas noches, querida. Buenas noches, mamá. Que descansen. Thank you.
¿Por qué no me dijiste nada? Él te disparó, ¿no? Y ahora está buscando a mi hijo. Y se intenta dispararle a Boran también. No exageres ese problema, mujer. Nada de eso pasará. Sinar, encuéntralo antes de que contacte a Boran. Está bien. Boran no debe saber nada de esto. ¿Está el señor Boran? No, aún no ha llegado, pero estará aquí pronto. Puede esperar adentro si quiere. No, esperaré aquí afuera. Bueno. Sí, dime. Ya veo. Creo que no habrá ningún problema. Puedo ir si quieres. Está bien, voy en camino para allá. Quiero resolver esto pronto. Envíe gente a la compañía y a la casa. Asegúrense de revisar todo. Lo haremos, señor. Boran no sabrá nada de esto. Deben actuar con la máxima discreción. ¿Usted es la madre de Feride? Sí. Muchas gracias. Se molestó en venir hasta aquí. No es problema. Bueno, como sabe, mi hija se escapó de casa porque sus tíos fueron muy duros con ella. Espero que Feride no le haya dado problemas a su familia. No te preocupes. Todo estará bien ahora. No hay nada malo. ¿Por qué no entramos a la casa? Feride estará muy contenta. Adelante. ¿Tienes hambre, mi pequeño? Aquí tienes, señora. Tal como me lo pidió. Bedirhan ya tiene hambre. Gracias, Aise. De nada, señora. Pequeño, ya sabe que su comida llegó. Hussein vino a verte. ¿De verdad? ¿Por qué lo preguntas? ¿No lo sabías? Yo sabía. Lo sabía, pero es solo que desde que llegamos a Mardin todo ha sido tan extraño. Bueno, yo puedo darle de comer al niño si quiere. No, estoy bien. ¿Verdad, hijo? ¿Te has dado cuenta que ese hombre no quiere renunciar a ti? ¿De verdad? Sí. Supongo que usted tiene razón. Pero yo aún no sé cómo reaccionar a eso, señora. Tranquila. ¿Cómo está Selina? Aún no ha salido de su habitación. Y yo no quise molestarla. Bueno, pasaré a verla más tarde. Bien. Come. Ahora tengo que ir a la compañía, papá. Tengo unas cosas que hacer. ¿Quieres que te lleve? No, gracias. Hijo, no era necesario que hicieras todo esto por Feride. Su madre es muy tímida, papá. Me llamó para no generar problemas. Ya conoces cómo es esa familia. Sí, lo recuerdo. Señor Selil, venga aquí. ¿Qué pasa? Necesitamos hablar con usted. ¿Sobre qué hablaremos? No los conozco. Somos parientes de Feride. Papá. ¿Vas a venir? ¿Puedo llevarte? No, gracias. Quiero caminar. Necesito tomar un poco de aire. Está bien, como quieras. Nos vemos luego, papá. Thank you.
¿Selina? ¿Qué estás haciendo? Nada, yo solo estaba ordenando un poco. Ahí se me dijo que no saliste de tu habitación. Tampoco desayunaste, me preocupé. Me dolía el estómago, comí mucho anoche. Eso es todo. ¿Quién es? ¿Ella? Mi madre. Cuando era joven. La extrañas, ¿verdad? Estoy segura de que la verás tan pronto como tu bebé salga del hospital. Arréglate y vamos a verlo. Estoy lista, señora. ¿Quería verme, señor? Quiero que busques una casa. La casa de campo está lista, señor. Están preparando la otra casa. Pronto estará lista. Quiero una casa en Mardin. ¿Estás seguro? Creo que fui claro en lo que dije. Quiero una casa aquí. Por supuesto. Rápido. ¿Aló? Papá, ¿cómo estás? Estoy bien, hijo. ¿Qué sucede? Oye, papá, debes volver pronto. Estamos preocupados. Mamá te extraña mucho y no deja de preguntar por ti. Ya no sé qué hacer para calmarla. ¿Cuándo vuelves? Hablaré con el señor Boran hoy. Lo estoy esperando. Después de eso volveré. Estaré en casa esta noche. Eso sería lo ideal, papá. Así todos vamos a estar mucho más tranquilos. Está bien. ¿Usted es Pepsi? ¿Qué querrá Pepsi de nosotros después de todos estos años? Quiere dinero. Intenta asustarnos con sus mentiras y todo eso para obtener lo que quiere. Extorsionarnos. ¿Cómo lo detendremos? No nos engaña con sus mentiras. Haremos lo que sea necesario. Nos ocuparemos de este problema. Lo resolveremos antes de que nadie se entere. Eso espero. Bienvenido, señor. Gracias. Buenos días, Abai. Buen día. Te ves muy alegre hoy, amigo. Acabo de conocer a tu futura suegra. ¿De verdad? Señor, tenemos al hombre que nos dijo. Estamos esperando órdenes. Bien. Llévenlo al viñedo. Yo voy en camino. Sí, señor. Oye, Selil, ¿no vas a saludarnos? Disculpen, no los vi. Acompáñanos. Hola a todos. Hola, Selil. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Gracias. Y díganme, ¿cómo han estado ustedes? Yo estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cuándo volviste? Llegaron hace poco. ¿No soportaron la ciudad? Sí, así fue. Estambul es lindo, pero nada se compara con regresar a casa. No hay lugar como el hogar, Selil. Tienes razón. Gracias a Dios que estamos juntos de nuevo. Lo mismo digo, Selil. Oye, amigo, cuéntanos. Debe ser algo muy bueno tener al jefe Boran como yerno. Sí, es bueno. Él siempre nos apoya en todo lo que necesitamos. Tuviste mucha suerte, amigo. Vendiste tu casa, obtuviste el dinero y aún vives ahí. Tienes tanta suerte de tener un yerno así. Eres la envidia de todos. Oye, oímos que volviste a ser abuelo. Eso es toda una bendición. Bueno... Felicitaciones, Selil. Les agradezco. No es nada. Me alegré mucho cuando escuché que ibas a casarte. Hija, ya eres toda una mujer. Siempre quisiste que me casara y que tuviera mi propia familia. Eso es cierto. No es fácil entregar a tu hija. Gracias, querida. De nada.
Gracias. Siempre he deseado lo mejor para mi hija y quiero que ella tenga una vida feliz. Pero todo esto fue tan repentino. Puedes estar tranquila, tía Leila. Ya verás que con Abai, Ferida realmente tendrá una vida agradable. ¿Cierto? ¿Cierto, mamá? De eso estoy segura. Mi hija lo ama. Es solo que todo esto ha sido demasiado brusco y repentino. Me gustaría poder organizar la boda con más tiempo. Tendrá tiempo, señora Leila, tranquila. ¿Tú quieres hacer esto? ¿No crees que yo quiero eso, mamá? ¿No crees que ese sea mi sueño? Pero desde que me fui de esa casa, mi tío no hace más que presionarme. Ya no tiene por qué hacerlo, querida. No hiciste nada malo. Aceptaron que te casaras con Abai. ¿Por qué habrían de presionarte? Solo ven a casa conmigo. Gracias por todo, mamá. No hubieras tenido problemas si le hubieses dado tu hija a un jefe. ¡Cállate! ¡Ni una palabra! ¡No me provoques! Tienes que respetar mi decisión. Eres mi hija y harás lo que yo quiera. Tarde o temprano tendrás que entenderlo. ¡Yo no soy nada tuyo! ¡Monstruo! Van a tener que responder por eso cuando mis padres vengan, porque vendrán por mí. ¿Tú no pudiste protegerme? Bueno, ellos sí lo harán. ¡Insolente! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo? ¿Acaso no tienes misericordia? ¡Dime dónde está mi hija! ¡Dime dónde está! ¿Dónde? ¿Dónde más podría estar? ¡Claro que está con ellos! ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Ella sigue enferma? Está saludable, está bien. ¿Y si está bien? ¿Entonces por qué me mentiste todos estos años, ah? ¡No tienes misericordia! ¡No tienes miedo de Dios! Fue un accidente. ¡Mi hijo está muerto! ¡Azad! ¡Azad! Selina, ahora puede ver a su bebé. Adelante, mientras estás con tu hijo, yo iré a ver a la señora Kepser. ¿Cómo te sientes, futuro esposo? No es fácil casarse. Ahora empieza una nueva vida. Una nueva familia, nuevas responsabilidades. Todas esas cosas complicadas. Boran, ¿acaso me dices esto para apoyarme o para asustarme? Te apoyaré después de asustarte. Es mi deber como amigo. Es bueno verte sonreír de nuevo, hermano. Te ves mejor así. No hay otra forma, Abai. La vida continúa. Hay muchas cosas de las que tengo que ocuparme. No puedo estar triste. Sí, tienes razón. ¿Y alguna novedad sobre tu padre? Todo lo que sé es que Bersan no lo hizo.
esperaba verte de nuevo, desgraciado. ¿Acaso no resolvimos nuestros asuntos hace años? ¿Eh? ¿Qué es esto de meterte en nuestro camino e intentar matar a mi hermano después de todos estos años? Yo nunca quise lastimar a nadie. Solo quería cumplir con la tradición. No por mí. Por un niño inocente. Iré a ver a un paciente. Espéreme un minuto. Claro. Cinco años. ¿Estás hablando de saldar una deuda después de 25 años? ¿No te parece eso una estupidez? No lo es para mí. Soy un hombre viejo y además estoy enfermo. No me interesa el dinero. Pero hay una larga vida por delante para ese niño. Y tiene el derecho. Su familia lo merece. Tiene que heredar lo que le corresponde. ¿Cómo puedo saber que no estás mintiendo? Una familia fue destruida frente a nuestros ojos. Llevo mi conciencia intranquila durante años. Cada vez que lo veo, cada vez que lo miro a sus ojos, veo el rostro de su madre. No puedo mentir más y pienso hacer justicia. Tú eres el jefe. Debes cumplir la tradición. Es tu obligación. Quiero preguntarte algo. ¿Conoces al jefe de la tribu Emirli? Averigua todo sobre él. Quiero que investigues si hay registro de que él haya adoptado un niño. Es algo muy importante. Espero tu llamada. Gracias. Me hiciste pedir la mano de Feride como si fuese tu padre. No había otra opción. Incluso me llamaste hijo delante de todos. ¿No recuerdas? No podía desperdiciar esa oportunidad, Abai. Bueno, entonces ahora deberás mantenerme. Si tú eres mi padre, yo soy el hermano de Bedirhan. Sila sería mi madre y el señor Firuz mi abuelo. Bueno, bueno. Fue un error bromear con eso. Vamos, contesta de una vez. La idea de ser mi padre ya no te parece divertida, ¿no es así? Es Feride. ¿Sí, Feride? Sí, estamos bien. Hablando con Boran sobre la idea de que sea mi padre. Sí, estoy libre. ¿A qué hora dices? Bueno, saldré pronto. Me iré. En realidad, ya voy en camino. Nos vemos luego. Boran, yo... Dime, ¿dónde está? ¿Dónde está quién? El bebé que estaba ahí. Estaba aquí hace 5 minutos. ¿Pero tú no tienes que estar aquí todo el tiempo? Fui a ver a otro paciente. ¡Qué irresponsable eres! Dígame. Bueno. ¿Está bien? Hablamos luego. Acompáñame.
¿Aló? Hola. Hijo. ¿Papá? Estoy en problemas. Papá, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Papá, responde. El número que usted está llamando se encuentra fuera del área de servicio. El número que usted está llamando se encuentra fuera... Dime, Sila. Boran, Selina desapareció. No sé qué hacer. ¿Debería llamar a alguien? No hagas nada. Espérame. Voy en camino. Tranquila. Está bien. Señor, esta casa está disponible. Podemos ir a verla ahora. Bueno, cómprala. Sí, señor. Te escucho, Boren. Selina se fue, Versan. Tomó al bebé y se fue. ¿Se enteró de que yo estaba aquí? Sí, lo sabe. Ya veo. Hijo, ¿qué vamos a hacer, hijo mío? Haremos lo mejor para ti, ¿cierto? Claro que lo haremos. ¿Aló? ¿Mamá? Querida, ¿cómo estás, Selina? Estoy bien, mamá. Quería saber si puedo ir a casa. Ah, por supuesto, hija. Te extrañé tanto. Estás a salvo ahí, ¿no? Mamá, Versaña no me persigue. ¿De verdad? Ven, ven rápido entonces. De acuerdo. Voy enseguida. Adelante, señor. La busqué por todos lados, pero no la encuentro. Boran, ¿crees que Versan le hizo algo? No. ¿A dónde pudo haber ido? ¿Dónde iría si fueses ella? Iría con mi madre. Vamos entonces. Era mejor en Estambul. Nos veíamos más seguido, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Todo ha sido muy rápido. Tienes razón. Todo va a estar bien, te lo aseguro. Abay, mi mamá quiere hablar contigo. ¿Es en serio? ¿Hay algún problema? No, no. Solo es curiosidad. Ella quiere conocerte. Bueno, está bien. ¿Quieres saber quién es su yerno? Entonces, voy a conocer a mi suegra.
Espero caerle bien. No te preocupes. No, no estoy preocupado. Solo un poco nervioso. Salina. Por favor, no te vayas. Sé que me odias perfectamente. Y lo merezco. Te hice cosas horribles de las cuales me arrepiento mucho. Pero tú... le diste vida a ese pequeño. Lo tuviste dentro de ti. Le diste una oportunidad. Es un milagro. Un regalo que no merezco. Pero yo... quiero ser... un padre para ese niño. Selina, no te vayas. No soy la misma persona que conociste. Considéralo muerto. Dame una oportunidad. Le diste la oportunidad de vivir a él. Ahora déjame... déjame ser una persona distinta. Déjame ser su padre. ¿Qué está pasando? No lo sé.
un collar precioso. Mi hermana lo hizo. Es hermoso. Si se lo pido, ¿tú crees que me haría uno a mí? Le diré que lo haga. Gracias, dale mis saludos. Bueno. Adiós. Ahí sé. ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Estoy bien. Nos vemos. ¿No vienes con nosotros? No, voy a la oficina. Nos vemos en la noche. Te espero. Queda en el quinto piso, señor. Buenos días. ¿Tiene algún paciente llamado Fefsi Darvan? No, nadie con ese nombre. Bueno, gracias. Bienvenido. Un gusto en conocerlo. Que Dios lo bendiga. Gracias. ¿Y mis hermanas? ¿Emine? ¿Chichek? Un placer. ¿Y él es Sever? ¿Sever? ¿Eres viejo? Silencio. Pero parece viejo. Bueno, en realidad no soy tan viejo, pero empecé a trabajar muy joven. Creo que por eso me veo mayor. ¿Qué tipo de fútbol te gusta? Debería decir el que le gusta a él, ¿cierto? Dime. ¿Fenerbahce está bien? Sí. Bien, tuve suerte esta vez. Bueno, entonces, sentémonos. Prepararemos un poco de té. ¿Sever? ¿Podemos ir a un partido de fútbol juntos cuando vayamos a Estambul? ¿De verdad? Por supuesto. Hijo, mi pequeño. ¿Ves? Tu hijo aquí estará seguro. Podrás estar con él todo el tiempo. Selina, ¿por qué querías irte? No es nada en contra suya, señora Sila. Pero mi hijo necesita una casa segura. Además, no podemos quedarnos aquí para siempre. No pienses en eso ahora. Todo estará bien para ustedes. No te preocupes. Además, ustedes son bienvenidos. Podemos vivir todos juntos. Sever, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo en Estambul? Bien. Encontraremos a alguien que se ocupe del negocio. Tú vendrás aquí. A Mardin. Viviremos aquí de ahora en adelante. Hija, atienda a nuestro invitado. Te encanta el Borek, ¿cierto? ¿Cómo sabías? Lo averigüé. Boran te lo dijo. Te dice todo. Gracias. ¿Veremos a algún futbolista famoso si vamos a Estambul? Claro, seguro que sí. Qué bien. Y te compraremos el uniforme del equipo. El número 10. El que tú quieras. Sever, cállate. Abay, no lo escuche. No deje que se enfríe su té. Está bien, no es problema.
día fue destruida, jefe Sinar. Señor, su teléfono, alguien lo está llamando. Cuéntame. Jefe, tenía razón. Adoptó un hijo. Su nombre es Murad. ¿Saben quiénes son los verdaderos padres? No, nadie lo sabe. Tampoco se sabe si están vivos o muertos. Dime, ¿cuántos años tiene? Alrededor de 24 o 25. ¿Aquí trabaja Boranjenko? Así es, señor. ¿Puedo verlo? Necesito hablar con él. Dígame, ¿quién es usted? Soy Murad Dervan. Por favor, espéreme aquí. Veré si está ocupado. Está bien. Gracias. ¿Papá? ¿Cuál es el problema? ¿Me estabas espiando? No, papá, yo nunca quise escuchar escondidas. Yo solo estaba... ¡Ese no es tu problema! Vino a Mardin hace 2 días. Hablamos por teléfono hoy. Me dijo que había venido a verlo. Pero no ha venido. Déjame hacer una llamada. ¿Aló, Sivan? La cena. ¡Despierta! ¡Despierta! Hay un hijo adoptado y criado por Fepsi. Tiene 24 años. ¿Entonces qué hay? ¿Cómo se supone que eso puede ayudarnos? Puede que él sea la clave de todo. No debemos pasar eso por alto. Así que terminaré con esto lo antes posible, sin que nadie lo sepa. Nuestros hijos no deben enterarse de esto. Debe hacerse en secreto. ¿Sí, diga? ¿Qué? ¿Él está vivo? Sabríamos algo de él si estuviera por aquí. Te avisaré de todas formas si tengo noticias. Bueno, se lo agradezco. De nada. Nos vemos. ¿Cómo se encuentra él? Está bien. Llévalo al hospital. Si él habla, estamos arruinados. Dígame, ¿el paciente tiene seguro médico? No. Nosotros vamos a pagar todo, señora. Bien, entonces le pediré que firme aquí, por favor. Le dijo a su hijo que iba a hablar conmigo, pero no está en ninguna parte. Creo que algo puede haberle pasado. ¿Conoces a ese hombre? Deja eso. Te he notado muy tensa todo el día. Bueno, es cierto, Narin. No ha sido fácil volver. ¿La cena está lista? Debería haber traído un plato menos. Emir igual no va a comer. ¿Por qué dices eso? Sí comeré. Lo siento mucho, señor Emir. Pensé que se sentiría satisfecho después de comerse media olla. No comí tanto. Exageras. Emir, ¿qué te pasa ahora? Estás comiendo muchísimo. Está bien, comeré menos. Espero que así sea, Emir. Le prepararemos algo a papá si llega tarde, ¿cierto? No lo sé, Narin. Si algo le llega a pasar a ese hombre, entonces no sé qué voy a hacer.
¿Qué le pasa? Ay, Celil. Dime, ¿a ti no te dijo nada, Narin? No te preocupes. Vamos, debe haberse encontrado con un amigo. Piénsalo, mamá. Hace mucho que no visitaba a Mardin. Es normal que quiera hablar con sus amigos, ¿no crees? Cuando Sila mencionó su visita, no presté atención. Ahora desearía haberlo llamado en ese momento. Así podría haberme enterado de su problema. ¿Cómo podías saberlo, Voran? Muchos hombres te visitan todos los días. Señor, encontraron a Feb Sidervan. Está en el hospital. Está bien. ¿Aló, señor Voran? Está bien. Se lo agradezco. ¿Cómo está, señor? A su salud. Gracias. Dime, ¿de dónde eres? Yo acabo de llegar de Estambul. Estambul, sí. Todos quieren ir a Estambul en algún momento, ¿cierto, amigo? ¿Y tú qué estás haciendo aquí en Mardin? Negocios. Vine por un tiempo, pero me iré pronto. Señor, no va a funcionar así. ¿Puedo sentarme con usted? Sí, adelante. Hola de nuevo. Por favor, acompáñeme. Salud. Salud. Recién llegué de Estambul. Bueno, esta es mi ciudad natal. Soy de Mardin. Bueno, uno no debería dejar su pueblo natal. Pero a veces la vida te obliga a hacerlo. Mi mujer se enfermó y no tuvimos más opción. Estuvimos lejos de casa por mucho tiempo. Pero no puedo ser un malagradecido. Porque fue en Estambul donde sanaron a mi esposa. Vamos a brindar por los tiempos mejores. Cierto, amigo. Bueno, salud. Salud. Está inconsciente, señor. El doctor quiere que esperemos. Escuchen, no quiero que lo dejen solo. Ni siquiera por un minuto, ¿entendieron? Sí, señor. Bienvenido, Voran. Gracias, tío. Buenas noches. Díganme en qué habitación está Feb Sidervan. Trajeron a su padre al hospital, así que vinimos a visitarlo. Habitación 48. Gracias. Hace 2 días que me está buscando, pero no lo he visto. Es obvio que tiene algún problema. ¿Tú sabes algo, tío? No, nada. Oh, papá. ¿Por qué se te ocurrió venir a Mardin solo?
hijo. Sí, papá, dime. Te escucho. ¿Qué pasa? Ellos asesinaron a tu familia. El jefe Firus. Y su hermano, el jefe Sinar. Giden döner de bir gün.